Felicidades en primer lugar, porque claro, es la primera española, eres la primera española que ha conseguido el galardón, ser coronada Miss Mundo. ¿Qué pasa? ¿Un galardón? ¿Es un premio? ¿Qué? No, es que perdona, que Trancas se ha quedado en stand-by. Trancas. Pues si importa si me quedo así durante la... Yo me porto bien, no digo nada, solo que me quede aquí así. ¿Te sientes más observada ahora que eres Miss Mundo? Bueno, la verdad que me estoy acostumbrando un poquito a que se fijen un poco más en mí, pero para mí sigo siendo la de siempre. Pero bueno, estoy acostumbrada bueno, la de antes a que también les pase, me gusta. Que les pase como esta maestra aquí. Sí. Bueno, calma. ¿Y los hombres tienen ahora un poquito más de miedo cuando se acercan a ti? ¿Has notado como que le dices, ostras, es que es Miss Mundo? Yo creo que al ser Miss Mundo tienen como más respeto, que, oh, esta chica es una divinidad o algo, pero bueno, aquí estoy con vosotros hoy, sigo siendo real. Pues sí, la verdad es que estás aquí con nosotros. ¿Pero qué hace? ¿Cómo llega una estudiante de farmacia a presentarse al certamen de Miss Mundo? Bueno, la verdad que llegué un poquito por suerte, porque para mí los estudios siempre habían sido lo primero, pero me animaron a presentarme y bueno, llevan bastantes años detrás mío, va, preséntate Mireia, que puedes ganar, tienes cualidades. Quiero decir que tú estabas ahí estudiando, leyendo sí, el prospecto. Haciendo experimentos, haciendo sin el laboratorio con mi bata, mis gafitas, mi pincita, en la biblioteca estudiando, pelándome los codos, ahí estaba yo. Ajá. Y leyendo el prospecto de Lemoal, un poco todo, ¿no? O sea que esto las farmacéuticas lo tenéis que saber. Oh, imagínate que tú llegas a la farmacia a pedir Viagra y está Miss Mundo. Claro, dice, ya no me hace falta, gracias. Y, Miriam, ¿te ha dado tiempo a estudiar los parciales? ¿O ahora que eres Miss Mundo te da un poco más de pereza? No, lo he tenido que dejar este año, por lo menos, porque solo puedo trabajar ahora de Miss Mundo porque voy a estar viajando por todo el mundo. Mañana me voy a Miami. Ajá. Y voy a hacer una ruta por Estados Unidos, me voy a ir a Los Ángeles, a Canadá, a Toronto, a Nueva York. O sea, los estudios este año, de momento, aparcaditos. O sea, encima de Miss Mundo, Miss Septiembre, porque vamos, vas fijo. Total, porque, claro, ¿qué entraña ser Miss Mundo? O sea, ¿qué cosas entrañan ser Miss Mundo? Aparte de viajar y todo esto, no sé... Bueno, Miss Mundo tiene... ¿Te han dado pasta? Sí. Sí, un poquito. Si no, no estaría aquí tampoco. Vale. No, sí. ¿Te han comprado un piso? No, un piso no. Estaré, no. Porque como no tendré casa ahora, porque estaré viajando por todo el mundo, no. Pero muy contenta. Ahora, durante este año, vamos a hacer proyectos sociales por todo el mundo. Además, es algo muy bonito, porque no solo es belleza por ser Miss Mundo, sino que buscan algo más. Y lo encuentro algo muy bonito. Nuestra misión es recaudar el máximo de dinero posible para hacer proyectos sociales. Me voy a Kenia el mes que viene también. Y bueno, será muy bonito. Oh, qué bien. Sí. O sea, que es un año ahí.